El doctor Lobonic usó el EC-HVC-001 cuando se dio cuenta de que Sonic se estaba interponiendo en el camino de sus planes en Licklet Planet. No mucho después, el erizo entrometido se enfrentó al médico y su vehículo en Palm Tree Panic. Sin embargo, el EC-HVC-001 no duró mucho en batalla y pronto fue destruido mientras que Lobonic escapó en un jetpack. La pelea contra el jefe tiene lugar en una arena plana y cubierta de hierba con árboles y varias decoraciones. Al comienzo de la pelea, el EC-HVC-001 se mueve hacia el borde derecho de la arena. Luego comenzará a moverse hacia el lado izquierdo de la arena mientras pone sus brazos hacia adelante. Estos brazos están equipados con parachoques que pueden repeler al personaje jugable. Después de llegar finalmente al lado izquierdo de la arena, el EC-HVC-001 comenzará a moverse lentamente de regreso a su punto de partida, antes de cargar de nuevo. A partir de ahí, todo su patrón de ataque se repite. Para derrotar al EC-HVC-001, el jugador tiene que saltar en su cuerpo. Esto se hace mejor cuando el EC-HVC-001 se retira, ya que bajará los brazos para revelar un punto vulnerable en él. El Dr. Robotnik usó el Leg Tilter en un intento de destruir a Sonic en Collision Chaos. Desafortunadamente para él, el erizo destruyó el vehículo en su lugar. La arena para esta pelea de jefes tiene lugar dentro de la mayoría de Collision Chaos Zone 3, que ha sido estilizada como una gran mesa de pinball. La salida de esta arena está en la parte superior de la mesa de pinball, que está bloqueada por el Dr. Robotnik en la plataforma El Tilker. Llegar a esta arena es precedido por una breve secuencia donde el personaje jugable llega a una plataforma similar a la utilizada por Robotnik y luego la destruye. A partir de ahí, el camino se bloquea y comenzará la lucha contra el jefe. En su mayor parte, el Egg Tilter no tiene ningún medio de autodefensa. En cambio, la arena de batalla y sus trampas sirven como sus herramientas para la victoria. Alrededor de esta arena hay túneles, aletas, resortes, parachoques y esferas. Los picos también aparecen debajo del conjunto más bajo de flippers en la arena. Sin embargo, también hay potenciadores para ayudar al jugador, como un superanillo, un escudo y una vida. Durante la pelea, Robotnik atacará al jugador lanzando ocasionalmente una pequeña bomba en la arena que puede causar daño a menos que el personaje jugable la destruya con un spin attack o spin. La parte principal de esta pelea de jefes es usar los elementos de la arena para llegar al Egg Tilter. Después de que el jugador se haya acercado con éxito lo suficiente a la plataforma del Egg Tilter, otra plataforma evitará que el personaje jugable vuelva a caer en la arena. A partir de aquí, la lucha es muy simple. Después de que el jugador haya aterrizado su primer ataque en el Egg Tilter, la máquina se verá privada de su lanzabombas, dejándola completamente indefensa. La plataforma del Egg Tilter irá más alto, aunque todavía estará dentro del rango del Spin Jump. Otro golpe hará que su plataforma se eleve aún más y el próximo golpe la golpeará contra el techo, destruyendo el Egg Tilter, mientras que Robotnik escapará en su vehículo justo antes de la colisión y volará. El jugador podrá ir a la cápsula. La arena del jefe en sí es un área plana que está completamente sumergida. Cuando el jugador entra en él, la Egg Bubble los está esperando. También es lo suficientemente alto como para estar fuera del alcance de salto del personaje jugable. La lucha contra el jefe comienza cuando la Egg Bubble crea un escudo de 16 burbujas de aire a su alrededor. Luego se moverá mientras se prepara para disparar 4 proyectiles de energía. La Egg Bubble alternará su patrón de vuelo de un lado a otro, durante el cual disparará sus proyectiles previamente preparados mientras vuela. Sigue dos patrones de movimiento específicos, un arco de buceo hacia el suelo o un movimiento horizontal de lado a otro, muy por encima del personaje jugable. Las burbujas de aire que rodean la Egg Bubble son tanto una ayuda como un obstáculo para el jugador. Al inhalar burbujas de aire, el jugador repone su suministro de oxígeno y debilita la protección de la Egg Bubble. Sin embargo, al inhalar una burbuja de aire cancelará el salto giratorio del jugador y lo derribará, lo que pondrá al personaje jugable en riesgo de recibir daño. Además, después de completar su patrón de vuelo aéreo, la Egg Bubble reorganizará su cubierta de burbuja de aire para que las burbujas de aire siempre se dispersen por igual a su alrededor, eliminando así cualquier agujero en esta defensa. Para derrotar a la burbuja de huevo, el jugador solo necesita golpearla una vez. Para hacer eso, el jugador tiene que inhalar suficientes burbujas de aire que rodean la burbuja de huevo para crear un espacio lo suficientemente grande como para permitir que el personaje jugable llegue al vehículo si se mueve en un arco descendente. Al impactar la burbuja de huevo, todas las burbujas de aire explotarán y la burbuja de huevo comenzará a explotar. Después de eso, el derrotado Robotnik volará y el nivel de agua bajará rápidamente. El jugador podrá destruir la cápsula local. El Dr. Robotnik usó el Egg Conveyor para un intento de destruir a Sonic the Hedgehog en Quartz Quadrant. Sin embargo, la máquina terminó destruyéndose a sí misma después de enfrentarse a Sonic durante demasiado tiempo. La pelea tiene lugar en una arena cerrada. En el lado derecho está la cabina de control del transportador de huevos y en el lado izquierdo hay una pared con picos. Inicialmente habrá una cinta transportadora en el piso. La pelea comienza cuando el jugador golpea la cabina que cuelga sobre la cinta transportada con el Dr. Robotnik en el medio. Robotnik descenderá con su cabina y la cinta transportadora se activará. Contrariamente a otras peleas, la tarea del jugador no es golpear al transportador de huevos, sino evitar los ataques del jefe durante un cierto periodo de tiempo.
El transportador de huevos en sí no puede ser atacado, pero se dañará a sí mismo en el transcurso de la batalla. El propio Egg Converger ataca al jugador lanzando bombas sobre la cinta transportadora. En particular, el jugador solo tiene un momento para reaccionar antes de que se lance la bomba. Cuando el transportador de huevos deja caer una bomba de su cañón en la celda, explotará al contacto con el suelo y se dividirá en dos bombas más pequeñas en cada lado, todas las cuales explotarán al contacto con el personaje jugable. Después de lanzar la bomba, su dispositivo de despliegue se ocultará. Sin embargo, después de unos segundos, el ataque se repite. Si bien el jugador no puede atacar a Robonic en su cabina, ya que este jefe eventualmente se derrotará a sí mismo, el personaje jugable no puede permanecer en una posición inactiva. Quedarse quieto hará que el personaje jugable sea arrastrado hacia la pared de púas a la izquierda, y continuar corriendo hacia la derecha eventualmente los dejará abiertos a una bomba que se les caiga sobre ellos e infligir daño. Independientemente de las bombas lanzadas y de cómo el jugador las evite, la cabina con el Dr. Robonic se desgastará lentamente como resultado de la fricción con la cinta transportadora. En el transcurso de esta batalla, la cabina del transportador de huevos colapsará sobre la cinta transportadora un total de 4 veces, lo que hace que Robonic entre en pánico cada vez más. Después del quinto colapso, Eggman escapará del transportador de huevos y detendrá la cinta transportada cuando el transportador de huevos se ha destruido. Después de eso, se desbloqueará el camino a la cápsula. El Dr. Robonic usó el Egg Racer en un intento de destruir a Sonic the Hedgehog en el Wacky World Bench, sin embargo fue destruido por su némesis. La pelea tiene lugar en una habitación alta de varios pisos. Los pisos individuales están separados entre sí por un techo, a través del cual el jugador no puede penetrar. Cuando el jugador entra en la habitación, la puerta principal se cerrará de golpe detrás de ellos. También hay emisores de rayos eléctricos en las paredes. Después de un tiempo, el Egg Racer volará desde arriba y flotará en el centro de la habitación. El jugador tiene que saltar a la cabina desde un lado para infligir el daño a este jefe. Sin embargo, después de recibir un golpe, el Dr. Robonic volará el Egg Racer hacia arriba y atravesará el techo, desbloqueando el camino hacia la habitación de arriba, dejando un agujero en el medio de la habitación. Además, los fragmentos del techo en forma de pequeños bloques comenzaron a llover desde arriba y aterrizarán en el suelo. El jugador debe tener cuidado de no ser golpeado por estos escombros y luego debe saltar rápidamente sobre uno de ellos. Después, los emisores de rayos eléctricos en las paredes de la habitación se activarán, creando un haz de energía que dañará al personaje jugable si no están parados sobre los escombros de bloque. Después de que se hayan encendido los emisores de rayos eléctricos, los restos del bloque se arrojarán al aire. Sin embargo, el bloque en el que está parado el personaje jugable no se lanza tan alto como los otros bloques, por lo que para llegar al piso superior donde está el Egg Racer, el jugador tiene que saltar de un ladrillo al otro para llegar al piso superior. Si el jugador no llega al piso superior, volverá a caer al piso de abajo junto con los bloques. Después de un tiempo, sin embargo, los bloques serán arrojados al aire nuevamente. Después de recibir su tercer golpe, el Egg Racer volará de nuevo y se pegará al techo de la habitación. Sin embargo, esta vez, además de hacer que los bloques se caigan, los picos también lloverán. Los picos en sí deben evitarse. Después los bloques dejan alojados de nuevo como antes. Sin embargo, esta vez el jugador tiene que permanecer en su bloque. Esto se debe a que el resto de los bloques golpearán el techo aplastando al personaje jugable si intentan enganchar un paso en ellos. Una vez a la altura adecuada, el jugador debe golpear el Egg Racer por cuarta y última vez. Tras el impacto, los picos en la parte superior de la cabina del Egg Racer se atascarán en el techo. El resto de la máquina se caerá llenando el hueco en el piso perforado. El vapor comenzará a salir de él y después de un tiempo explotará. El Dr. Robonic comenzará a huir de la habitación. Metal Sonic es el jefe de Stardust Speedway y el sexto jefe. En lugar de una pelea directa, el jugador se enfrentará a Metal Sonic en una carrera hasta el final a través de Stardust Speedway. Antes de la carrera, Metal Sonic esperará al personaje jugable frente a una puerta cerrada. Mientras tanto, el Dr. Robonic llegará por encima de ellos en el Egg Mobile, que tiene un láser conectado a su parte inferior. Una vez que comience la carrera, Robonic activará su láser y la puerta se abrirá. La carrera tiene lugar a través de un largo camino con dos tipos de obstáculos. El primer tipo de obstáculos es la topografía en sí. Hay elevaciones y depresiones en el camino que pueden ralentizar al personaje jugable. El segundo tipo de obstáculos son los picos ubicados a lo largo de toda la ruta. Metal Sonic, sin embargo, puede destruirlos al contacto, lo que puede ser útil para aumentar la velocidad cuando el personaje jugable se está quedando atrás. Además, los corredores son seguidos por el Dr. Robonic y su Egg Mobile armado con láser. Cualquier contacto con el láser de Robonic resultará en la pérdida inmediata de una vida. Durante la carrera, Metal Sonic utilizará dos formas de ataque. Cuando supera al personaje jugable, usa el campo de chispa de anillo, creando un escudo de energía a su alrededor. Este escudo infligirá daño cuando se toque, pero también ralentizará
hipnotiza a Metal Sonic, lo que permitirá al jugador alcanzar a Metasogi y adelantarlo. El segundo ataque se usa cuando el jugador está a la cabeza y se llama B Maximum Override Attack. Esta técnica crea una aura dorada alrededor de Metal Sonic y le permite avanzar rápidamente en dirección horizontal. Este ataque se puede evitar saltando sobre Metal Sonic, pero a menudo se produce a costa de la ventaja del jugador. La carrera en sí termina tal como comenzó, es decir, con una puerta. Esta puerta se cierra cuando el primer corredor la cruza. Si es Metal Sonic, el jugador será derrotado debido a que el láser de Robonic los alcanza. Sin embargo, si el jugador gana, Metal Sonic se estrellará contra la puerta y caerá fuera de la pantalla en pedazos. Robonic apagará su láser y huirá. El jugador, por otro lado, podrá ir más allá, llegando finalmente a Amy, que se mantiene suspendida en una de las vigas. El jugador tiene que usar el Spin Jump para liberar a Amy y dejarla abrazar al personaje jugable para completar esta pelea contra el jefe. El Dr. Robotnik usó el Elec Spinner para su último intento de destruir a Sonic the Hedgehog en Metallic Magnus. Sin embargo, el Mesh fue destruido por el erizo en su lugar. Esto desencadenó una reacción en cadena que hizo que toda la locura metálica detonara. La arena en sí está parcialmente oculta detrás de una cortina de metal, sin embargo, después de un tiempo se revelará a sí mismo, revelando el Elec Spinner. La pelea consta de cuatro fases, que pasarán al siguiente después de cada golpe, aterriza en el Elec Spinner. Durante la primera fase, el Elec Spinner tendrá sus cuatro cuchillas. Primero girará alrededor de la cabeza del Egg Spinner y el Egg Spinner hará tres pasadas sobre la arena. Después de eso, el Egg Spinner se detendrá en el centro de la arena y descenderá por encima del nivel del suelo. Las cuchillas se utilizan aquí para soportar la cabina del Egg Spinner. El Egg Spinner comenzará a rodar alrededor de la arena con la ayuda de sus cuchillas. Primero se moverá hacia el personaje jugable antes de moverse al otro lado de la arena. Una vez que el borde de la arena, el Egg Spinner se levantará y hará tres pasadas a través de la arena nuevamente. Esta vez, sin embargo, después de detenerse, se elevará hasta el techo y dejará caer todas sus cuchillas, que caerán en la arena desde arriba después de un corto tiempo. Cuando golpeen el solo las cuchillas desaparecerán, pero otras nuevas emergerán rápidamente del Egg Spinner a medida que se baja lentamente hacia el suelo. Esta vez, sin embargo, no hace contacto con el suelo, en cambio se detiene y se extiende sus cuchillas hacia afuera un poco, aumentando así su rango de ataque lo suficiente como para que el jugador se deslice entre las cuchillas y golpee la cabina del Egg Spinner con un Spin Jump. Después de ser golpeado, una de las cuchillas se caerá y el Egg Spinner regresará a la sección superior de la arena del jefe. Durante la segunda fase, el Egg Spinner solo tiene tres cuchillas que se protegen. Al comenzar esta fase, el Egg Spinner hará tres pasadas sobre el área nueva. Sin embargo, cuando se detiene, comenzará a volar hacia el final de la arena que está más lejos del personaje jugable, mientras gira sus cuchillas para que la parte vulnerable de su cabina se mantenga protegida del personaje jugable. Luego da un paso hacia el centro de la arena y regresa a su ubicación inicial. Después de eso, se eleva en el aire y hace tres pasadas a través de la arena, pero desde una posición ligeramente más baja que antes, lo que permite al jugador golpear su cabina con un Spin Jump. Sin embargo, si el jugador no puede utilizar un golpe en el Egg Spinner, se elevará en el aire y extenderá sus cuchillas, creando así suficiente espacio entre ellas para que el jugador golpee la cabina. El Egg Spinner se verá privado de otra cuchilla cuando se reparta el golpe. Durante la tercera fase, el Egg Spinner solo tiene dos cuchillas. Después de hacer tres pasadas más sobre la arena, el Egg Spinner expulsará sus dos cuchillas, haciéndolas caer en la arena como en la segunda fase. Esta vez, sin embargo, las cuchillas que caen conservarán su ancho, aumentando así su rango de ataque. Después de hacer otras tres pasadas alrededor del área desde arriba, el Egg Spinner realizará un ascenso y extenderá sus cuchillas desde su cabina como en las fases anteriores, lo que permitirá al jugador golpearlo con un Spin Jump. Durante la última fase, el Egg Spinner tiene una sola cuchilla. Después de hacer tres pases más sobre la arena, el Egg Spinner lanzará su hoja al aire. Esta vez, sin embargo, vendrá desde el lado de la arena, directamente dirigido a la posición actual del personaje jugable y a todo lo ancho. Después de que la cuchilla golpee, desaparecerá y el Egg Spinner la recuperará. Luego, después de hacer más pasadas arriba, el Egg Spinner se dirige al otro extremo de la arena donde se baja al suelo y luego su hoja, como un palo de pogo, salta a través de la arena dos veces. Después se elevará en el aire de nuevo y repetirá este patrón. Dar el último golpe aquí terminará la pelea con el Egg Spinner y toda la base comenzará a explotar. Si el jugador está jugando con Sonic, Amy Rose aparecerá y el jugador procederá a la secuencia de cierre y los créditos. Y así terminamos con este video. Si te gusta mi contenido, no olvides darle like y suscribirte. Mi próximo video será sobre Pokémon Arceus. Yo soy Mike, nos vemos hasta la próxima.